por la luz, mejoramiento de agua y también de cuneta, y también para que los vecinos puedan estar más tranquilos, por lo menos si tenemos la luz estamos bien. No tan bien, pero estamos bien. Pero acá hay gente que tiene, hay gente que no tiene, y eso es lo que se hace falta en este lugar. Cuando dice usted la luz, ¿qué dice? ¿La luz pública o la luz en las casas? La luz pública y también luz en las casas, que hay casitas que no tienen luz. Eso es así. También falta mucha ayuda acá. Acá hay una vecina que no tiene nada. Nada, pobrecita, no tiene. Y eso nosotros por ahí pedimos como vecinos, como sociedad, nosotros necesitamos el apoyo de la gente. Mayormente del municipio. Señora, usted me decía que esta esquina, ahí se acerca a otra vecina, es troncal. Acá se juntan los chicos a la noche. Hay muchos chicos que vienen acá en este lugar. A veces a estar y a gomerear y todas esas cosas. Y a veces medio complicado para estar afuera también en la noche. Y a cualquier hora del día, que es así. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Estamos viviendo en un barrio muy humilde. ¿Qué día se ve, por ejemplo? ¿Hay algún día en especial? Que se ve más, doña Norma. A ver. El tema de que usted me decía que no se, a veces no se puede dormir a la noche. ¿Qué día más que nada pasa eso? Y desde viernes a domingo. De viernes a domingo. Así es. Sí, pero los gomeras son un peligro. No, los gomeras son un peligro porque estamos todos estamos en el medio. Que ella tiene su esposo viejito ya, hay chicos chiquitos, acá no para un gomerado para acá, un gomerado para allá, no. Esto está mal, don. Pero eso que me está contando, ¿qué es un enfrentamiento entre grupos o se tira nomás? Se tira nomás, ajá. Se tira nomás, sí, eso. Es como un deporte. Ya, o sea que... nosotros ya estamos cansados ya. Estamos re cansados. A mí me rompieron todo el alambrado. Nos tienen respeto, te contestan. A los mayores, son muy boca sucia. Eso nomás les digo. ¿Cuántos años tienen más o menos? Son menores. Algunos menores y algunos mayores. Pero 12, 15, así más o menos. Y lo único que se montó ahí, en esa casa. Ajá. Los días sábados y... Empieza el viernes, hasta el sábado y hasta el domingo. Ajá. Todos los sábados y todos los domingos. Sí, sí. No tienen respeto, ni respetaron ni un día la cuarentena. Ni un día. ¿Y ustedes llaman así, por ejemplo, a la... No sé nosotros si a... ya estamos recansados para llamar a la policía. Estamos recansados. Eso. Eso nomás le digo. Nosotros vemos, pues. Claro, pero imagino, ¿no? Que uno por allí muchas veces es humilde, le cuesta mucho llegar a fin de mes y encima a la noche no puede dormir. No, acá el grueso es eso que uno quiere dormir, por ejemplo, ya del viernes hasta el domingo vos no dormís. Hay gente que trabaja. Hay mucha gente que trabaja. Acá hay gente buena que trabaja y, por ejemplo, esta señora también, que ellos, pobrecitos, juntan los días a día y... Y por ahí tenés que andar a los trotes porque vos no sabés lo que puede llegar a ocurrir. Ponele que un gomerazo le pegue a un chico y le saque un ojo. Tenemos que pensar en ellos porque ellos son el futuro de mañana. Acá, por ejemplo, ahí está ese muchacho de ahí, trabaja. Todos los hijos de ella trabajan. Así que acá hay mucha gente que labura. Pero acá hay un grueso que no para más.